que le permitan decidir su futuro. Aquí habéis tenido hace muy poco tiempo un proceso constitucional ejemplar, un proceso constitucional en el que desde el gobierno se lanza un borrador al pueblo. Se llevan a cabo decenas de miles de asambleas en los barrios, en los centros de trabajo, en las universidades. El pueblo ha enmendado el borrador inicial hasta que lo ha transformado sustancialmente. Luego, una vez que se ha sintetizado el conjunto de las enmiendas, se ha vuelto a llevar al pueblo, y el pueblo, con un 86% de apoyo, ha decidido que sea su constitución. ¿Quiénes son Estados Unidos o sus mayordomos europeos para decirle al pueblo de Cuba qué es lo que tiene que hacer? ¿Quiénes son ellos para decir quién tiene que ser aquí el dirigente, el presidente, quién tiene que ser el gobierno? Ya está bien de decir que los pueblos se equivocan votando. Ya está bien de decir que los pueblos tienen que someterse a la bota del imperio. Manu, Alberto Cubero, desde España, es uno de los que más defiende a Cuba normalmente. Se meten muchísimos problemas, pero siempre es claro en decir que los modelos europeos no tienen que hablarle de democracia a Cuba. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, Alberto Cubero es mi camarada. A mí me conocéis como eurodiputado, esa es una actividad que tengo. La actividad importante que yo realizo es la de responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista de España. Lo digo porque habrá quien quiera investigarme, decir, este que es comunista, me declaro culpable. Me declaro culpable de ser comunista. Y Alberto Cubero es el responsable de mi partido en Aragón. Nuestro partido, lo que yo hago aquí, si yo mañana me voy y viene otro camarada de mi partido, hará lo mismo que hago yo. Lo mismo que han hecho los anteriores. Y lo mismo que hace Alberto Cubero, que lo hace de un modo brillante, y lo mismo que lo hace cada uno con sus matices personales. Alberto Cubero dice que el problema con Cuba es que Cuba es un ejemplo, que sigue siendo la luz y la alternativa. Es así. Yo la verdad es que estoy cansado de escuchar a nuestros compañeros del Partido Comunista Cubano, a nuestros compañeros del gobierno, a nuestros representantes institucionales de aquí, de decir, hombre, nosotros cometemos errores, tenemos que tal. Bueno, seguramente, porque el que no comete errores es que está en su casa todo el día en el sofá viendo la tele. El que hace cosas se puede equivocar, pero a Cuba no se le persigue por sus errores. A Cuba se le persigue por sus aciertos, porque aquí un niño, por el simple hecho de nacer aquí, tiene derecho a educación, a salud, a vivienda. Si sirve para el deporte, tiene un pabellón para poder desarrollar sus habilidades. Si sirve para la música, tiene escuelas de música en todos lados. No es necesario ser el hijo de un burgués para poder acceder a esto. Eso es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo para Occidente, donde centenares de miles de familias pierden la vivienda cada año, donde millones de niños duermen en la calle tapándose con un cartón. Y no digo en el sur de África donde hay necesidades. En Bruselas, en los bajos del Parlamento Europeo, viven niños, viven familias enteras en un sitio donde no es descartable estar bajo cero, en temperatura bajo cero. Viven tapándose con un cartón. En mi país, en la última crisis, perdieron su vivienda más de 1,000,000 de familias, porque se las quitaron los bancos, porque no podían pagar. Y siguen viviendo en la calle a pesar de que hay 3 millones de viviendas vacías. Ninguno de esos niños que viven en la calle en ningún sitio del mundo es cubano, porque los niños cubanos aquí tienen derecho desde que nacen. ¿Qué le ha parecido este encuentro de esta mañana en el que ha venido el presidente de la República, que ha sucedido aquí un encuentro con estos jóvenes? ¿Está usted, por supuesto? ¿Un encuentro que calificó incluso de he tenido oportunidad de decirle al presidente que como dictador está suspendido, ¿eh? como dictador deja mucho que desear. Aquí en un encuentro de jóvenes que vienen a escuchar música en un concierto, se mete el presidente en medio de los jóvenes. Parece que no le tiene mucho miedo al pueblo, ¿no? Parece que el pueblo, que considera que el pueblo, lejos de ser un peligro, es su soporte, y que él está aquí al servicio de su pueblo. Entonces eso es un ejemplo que solo lo podemos ver en muy pocos sitios. Digo muy pocos sitios por decir algo, yo nada más que lo conozco en Cuba. En Venezuela he visto algo parecido también. Pero por supuesto en España no verás tú a ningún presidente de gobierno, ni al jefe de Estado que tenemos nosotros, que es un jefe de Estado al que no tenemos derecho a elegir. O sea, el jefe de Estado que tenemos nosotros, el rey, lo es porque el genocida Franco nombró heredero a su padre. Cuando su padre tuvo que salir huyendo porque se había llevado hasta el agua de los jarrones y está viviendo en los Emiratos Árabes, ha dejado el puesto a su hijo. Nosotros tenemos un jefe de Estado que lo es porque un espermatozoide llegó antes a un sitio que otro. Que viendo, si este fue el espermatozoide más rápido, tendríamos que ver cómo eran los más lentos. Pero en cualquier caso, ese es otro tema. Digo, aquí esto no lo vemos en ningún sitio.
esta explosión de alegría, esta convivencia, esta fraternidad. Y que venga el presidente, venga, he tenido oportunidad de ver a Ana Mari Machado también por aquí, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y se mete en medio de la gente. Parece que si este pueblo está reprimido, la verdad es que lo disimula muy bien. ¡Viva Díaz-Canel! ¡Viva! ¡Viva Cuba, patio muerte! ¡Patio muerte! Gracias, gracias.